Convierta su texto en archivo MP3 de voz. Seleccione entre las voces sintetizadas HD, agregue música de fondo, cree mensajes anónimos, genere archivos MP3 en pocos segundos y descargue cuando esté satisfecho con el discurso generado. Convierte textos en voz en línea sin necesidad de instalar nada en tu ordenador, sea cual sea tu sistema operativo. Convierte el texto en archivos MP3. Ideal para tus videos y podcasts. Sencillo y además gratuito. De forma fácil y rápida. Desde cualquier lugar en que te encuentres. Hola, muy buenas a todos. Os quiero presentar una herramienta muy útil y que está en internet, que la podéis utilizar en línea, no importa el sistema operativo de vuestro ordenador y no tenéis que instalar ningún programa ni nada, es muy sencilla y bueno, y hasta 300 palabras te arreglas. ¿Y qué viene a ser? Pues un convertidor de texto a voz. Es decir, tú escribes un texto y ese texto te lo pasa a voz. Y entonces luego esa voz te la puedes escuchar y te la puedes descargar si estás conforme con el resultado. Entonces vamos a ver aquí, vamos a hacer una prueba con cualquier frase y con el convertidor este de texto a voz. Ya estoy aquí en la página. Me veis por ahí abajo como un fantasmilla, medio transparente. Es la primera vez que se me ve el objeto en un vídeo. Y lo pongo por ahí abajo para que no se me vea mucho. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a convertir texto en MP3. Aquí estamos. Este es el que trae de ejemplo. Hola, encantada de conocerte. Bueno, aviso. Aunque es el de lo que he probado todo hasta ahora, es el programa de pasar texto a voz. Pues que me da una voz a mí más convincente, es femenina y no la hay en masculino. Pero si quieres hacer la voz masculina, pues te bajas la cargas en Audacity. Con Audacity pues le puedes cambiar el tono a la voz y ponerla más grave o más aguda, incluso si quieres. Pero en principio esto te da una voz de mujer, pero que bueno, para estar en español es la única que hay. Luego hay aquí voces en más idiomas, mucho en inglés, Tom, Tracy, Samantha y todo en alemán y en varios idiomas, y en español pues solo hay la mujer esta, que no sé ni cómo se llama, pero bueno, que da bien el pego y eso. Y luego si quieres la voz más masculina, pues con Audacity lo puedes solucionar, o con cualquier programa que tengas así de editor de audio, con Ardor o con cualquier otro. Perdón. Veis, faltaba mi tos y mi carraspera típica. Ya lleva mucho rato de vídeo y aún no me había atacado. Pues bueno, vamos a ver. Aquí esto de configuración, ¿qué nos permite? Ah, no, nada, es configuración esto simplemente. Ah, otra, también te permite agregar música de fondo si quieres que el texto tenga una musiquilla. Podemos hacer prueba con y sin música. Y bueno, te aparece una lista de música que hay para escoger ahí cortita. Y bueno, le pones una música de fondo a tu frase. Ahora lo que me iré será a buscar una frase en algún lado, porque esto de hola encantada de conocerte es muy cortito y quiero un ejemplo mejor, que se vea más largo. Entonces no sé dónde sacar un texto. A ver. Creo que de la propia página. A ver. Si puedo abrir esto así, le hace una nueva pestaña. Y a ver si carga. Ay, pero eso está en inglés, no está en castellano. Ah, tiene lenguaje, vale. Pues pásateme al español. Yo te necesito en español. Y bueno, aquí de esta parte de aquí. Oh, esto no me deja coger este texto. Ay, qué fastidio. Ah, pero tengo este texto aquí abajo. Le voy a quitar este. Convierta su texto en copiar. Bueno, ahora le damos aquí al invento. Ahora encantado de conocerte, se va a quedar ahí igual. Pero además le voy a agregar esto, control V. Bueno, a la línea siguiente. Y ahora pues bueno, vamos a generar ya el archivo de audio, esta vez sin música. Vamos allá. Hola, encantada de conocerte, convierta su texto en archivo MP3 de voz. Seleccione entre las voces sintetizadas HD, agregue música de fondo,
cree mensajes anónimos, genere archivos MP3 en pocos segundos y descargue cuando esté satisfecho con el discurso generado. ¿Habéis visto? ¡Qué fácil! No sé si esto habrá tenido un poco de reentrada porque tengo los altavoces cerca del micro. A ver cómo me queda luego a la hora de editar, cómo me ha quedado el sonido. No sé si apagarlos o bueno, por lo menos tenerlos muy bajitos. Otra tos. Bien. Sigamos. Entonces esta es la voz así sosa, sin música, ¿no? Hola, encantada de conocerte. Convierta su texto en archivo. Si os pasa esto, pues hacéis esto. Guardar como. Y aquí te da, te sale un nombre rarísimo y le pones no. Prueba. Voz test. Por ejemplo. Y te lo va a guardar en formato MP3. Me voy a guardar, vale, en multimedia, perfecto. Y bueno, esta es una forma de guardarlo. La otra, ahora os lo voy a enseñar cuando hagamos el texto con música, es guardarlo a partir del enlace. Es que dependiendo del navegador y el sistema operativo cambia o la configuración. Yo en otro navegador, cuando le doy al enlace ese, me aparece la típica ventanilla que me da las dos opciones, o abrir o guardar. Y este me lo abre directo. Aquí no sé por qué me lo abrió directamente. Pero se puede guardar así de esa forma que visteis, con el guardar como. Y si no, ahora os enseño otra forma. Bien, pues ahora vamos a buscar música para este texto. A ver. El Time Traveler, esta vez que más tarde suena. Bueno, bien. Se lo dejamos, ¿no? Volumen al 20, pues sí, está bastante bien. Y vale, pues vale, estoy de acuerdo. Quiero este. Y ahora que será generar archivo de audio, sí, ¿no? Yo que no tengo que hacer nada más. Me está generando. Hola, encantada de conocerte. Convierta su texto en archivo MP3 de voz. Seleccione entre las voces sintetizadas HD, agregue música de fondo, cree mensajes anónimos, genere archivos MP3 en pocos segundos y descargue cuando esté satisfecho con el discurso generado. Bueno, quizás el piano me ha quedado un poquito bajo de más, ¿no? Lo podríamos subir porque ni se escucha. Vamos a generar otro nuevo archivo de audio. Hola, encantada de conocerte. Convierta su texto en archivo MP3 de voz. Seleccione entre las voces sintetizadas HD, agregue música de fondo, cree mensajes anónimos, bueno, genere archivos MP3 en pop. Perdón, el piano ahora está más alto, pero se sigue escuchando así para mi gusto. Yo lo escucho. Lo escucho raro, la voz muy alta y el piano apenas en el fondo. Pero bueno, vamos a guardar el MP3 y a ver el MP3 qué tal suena. Ah, y ahora me va a hacer la misma, perdón. Que no quería hacer esto, que os quería enseñar otra cosa. Pues venga, vamos a poner otra música con más marcha. A ver si se escucha mejor. El Batalla Épica. Bueno, esto parece Excalibur. A ver cómo va esto del volumen. Pues vamos, le vamos a meter este Excalibur ya mismo. Hola, encantada de conocerte. Convierta su texto en archivo MP3 de voz. Seleccione entre las voces sintetizadas HD, agregue música de fondo, cree mensajes anónimos. Perdón, decías que me pongo a hablar cuando está sonando eso y no se me debe escuchar. Que decía que con el volumen al 20% la música esa apenas se oye.
Vamos a hacer una prueba, subírselo más. Hola, encantada de conocerte. Convierta su texto en archivo MP3 de voz. Seleccione entre las voces sintetizadas HD, agregue música de fondo, cree mensajes anónimos, genere archivos MP3 en pocos segundos y descargue cuando esté satisfecho con el discurso generado. Bueno, este es el que más me ha convencido en lo que es la proporción de música y voz. Entonces, para guardarlo, aquí veis que es como un enlace este con la nota y botón derecho. Y creo que es guardar enlace como. A ver si no me confundo. Sí, aquí está. Y de nuevo me pone este numerito, pero me da este numerito. Prueba. Voces. MP3. Voces 2 MP3. Bien, guardar. Ya me voy a ir a la carpeta esa y a ver qué tal suenan los MP3 estos. ¿Dónde está? Esta es multimedia. Y prueba voz test. Aquí está uno. Reproducir. Hola. Encantada de conocerte. Convierta su texto en archivo MP3 de voz. Seleccione entre las voces sintetizadas HD, agregue música de fondo, cree mensajes anónimos. Esta era la voz ella por sí sola. Yo era con la música esa de fondo, Excalibur. Hola, encantada de conocerte. Convierta su texto en archivo MP3 de voz. Seleccione entre las... Bueno, pues aquí lo tenéis, ya veis cómo funciona de bien, admite hasta 300 palabras. Aquí te va diciendo cuántas palabras vas llevando y cuántas te quedan para escribir, para que no te pases de largo. Ya ves la duración que estas líneas te han generado, 27 segundos de tiempo de audio. Y bueno, deciros que lo de la música de fondo, si lo queréis tener así ya sin nada más, sin hacerle ninguna edición, pues vale, pero si luego queréis trabajar la voz, mejor es que utilicéis la voz limpia, perdón, sin ponerle la música de fondo, porque luego va a ser mucho más complicado, porque ya van las dos cosas unidas, ¿no? Entonces mejor te guardas la voz por separado y luego le pones otra musiquita si quieres tú de fondo. Pero si no, si te viene bien así para lo que necesitas y ya te sirve, pues mira. Ya ves cómo funciona, ves que el volumen de música hay que subírselo bastante porque uno apenas escucha. Y ya está, y con música o sin ella. Sin música mejor para luego editarla, lo que es la voz, cuando luego si la quieres hacer gruesa, y por ejemplo le bajas el tono y le pones el tono más grave, la música también se va a poner más grave o más aguda. Vais a tener ese efecto, tenerlo en cuenta. Y bueno, pues nada, espero que os sirva para mucho. Que hagáis muchas cosas con esto, os sirve muy bien para tutoriales, para vídeos de descargas en las que tampoco hay que contar tu vida, con que pongas unas frases ahí con una voz ahí que vaya narrando un poco de qué va el tema, pues para esta clase de cosas te viene muy bien. Incluso te puedes hacer tutoriales y en vez de hablar y tú, si no te gusta tu voz o te sientes extraño hablándole a la cámara o al micro, pues te escribes el texto. Y lo pasas a voz. Incluso le puedes hacer un podcast. Pero ¿qué pasa? Que resulta que tienes que hacer de 300 en 300 palabras. Pero cuidado, que para escribir 300 palabras tampoco es una broma. Ya es casi 2 minutos de audio, que ya hice una prueba. Y bueno, pues con esto ya no rompo más la cabeza. Nos despedimos y nos vemos en otro vídeo que será pronto. Hasta luego. Bueno. Eso, voy a deciros lo típico de que deis likes al vídeo, de que comentéis en donde se pueda comentar y que sigáis el canal, que me sigáis a mí y toda esa clase de cosas. Así me evito poner tanto subtítulo al final del vídeo, que es un coñazo de edición. Vale, pues hasta luego.